Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama. Meditación en la ejecución del servicio devocional. En algunos de los Puranas se sostiene que si alguien sencillamente medita sobre las actividades devocionales, entonces ha logrado el resultado deseado y ha visto cara a cara a la Suprema Personalidad de Dios. A este respecto, hay una historia en el Brahmavairvarta Purana de que en la ciudad de Pratishtanapura, en la India del Sur, había una vez un brahmana que no era muy opulento, pero que no obstante estaba satisfecho en sí mismo, pensando que a causa de sus fechorías pasadas y por el deseo de Krishna, él no obtenía ni dinero ni opulencia suficientes. Así, él no se lamentaba en absoluto por su pobre posición material y solía vivir muy pacíficamente. Él era muy bondadoso y algunas veces iba a oír algunas conferencias que dictaban las grandes almas iluminadas. En una de tales reuniones, mientras se encontraba oyendo fielmente acerca de las actividades vaishnavas, se le informó que estas actividades pueden ejecutarse incluso por medio de la meditación. En otras palabras, si una persona no puede realizar las actividades vaishnavas en una forma física, entonces puede meditar en las actividades vaishnavas y con eso obtener los mismos resultados. Debido a que el brahmana no era económicamente muy acomodado, decidió que simplemente meditaría sobre las actividades devocionales regias y grandes y comenzó esta ocupación de la siguiente manera. Algunas veces, él solía bañarse en el río Godavari. Después de bañarse, se sentaba en un lugar apartado a la orilla del río y concentraba su mente practicando los ejercicios del yoga, del pranayama, o sea, el ejercicio respiratorio usual. Este ejercicio respiratorio se hace para fijar la mente mecánicamente en un objeto particular. Ese es el resultado del ejercicio respiratorio y también de las diferentes posturas del yoga. Antiguamente, aún las personas más comunes y corrientes sabían cómo fijar la mente en el Señor, y así, el brahmana hacía eso. Cuando había fijado la forma del Señor dentro de su mente, él comenzó a imaginar en su meditación que vestía al Señor muy primorosamente con costosas ropas, con adornos, yelmos y otros enseres. Luego, él ofreció sus respetuosas reverencias postrándose ante el Señor. Después de terminar de vestirlo, comenzó a imaginar que limpiaba el templo muy esmeradamente. Después de la limpieza del templo, él imaginó que tenía muchas jarras hechas de oro y plata y que llevaba todas esas jarras al río y las llenaba con el agua santa. No solamente recogió agua del Godavari, sino que recogió también del Ganges, del Yamuna, del Narmada y el Kaveri. Por lo general, un Vaishnava, mientras adora al Señor, recoge agua de todos esos ríos mediante el canto de mantras. Este brahmana, en vez de cantar algún mantra, imaginó que físicamente estaba consiguiendo agua de todos estos ríos en las vasijas de oro y plata. Luego, él reunió toda clase de enseres para la adoración,
flores, frutas, incienso y pulpa de sándalo. Él juntó todo para presentarlo ante la deidad. Todas estas aguas, flores y artículos perfumados se ofrecieron entonces muy esmeradamente a las deidades a su entera satisfacción. Después ofreció Artic y, observando los principios regulativos, finalizó todas estas actividades siguiendo el método correcto de adoración. Él solía llevar a cabo diariamente ejecuciones similares como trabajo de rutina y continuó haciéndolo así por muchos, muchos años. Luego, un día, el brahmana imaginó en sus meditaciones que había preparado cierto arroz dulce con leche y azúcar y que le había ofrecido la preparación a la deidad. No obstante, no estaba muy satisfecho con la ofrenda, porque el arroz con leche se acababa de preparar y estaba aún muy caliente. Esta preparación de arroz con leche no se debe tomar caliente. Entre más frío el arroz con leche, mejor es su sabor. Así que, debido a que el brahmana había acabado de preparar el arroz con leche, quiso tocarlo para saber si era digno de que lo comiera el señor. Sin embargo, en cuanto tocó con el dedo la olla de arroz con leche, inmediatamente se quemó con la olla caliente. En esta forma, su meditación se rompió. Entonces, cuando miró su dedo, vio que estaba quemado y quedó atónito y maravillado de cómo podía haber sucedido esto, puesto que simplemente estaba meditando en tocar el arroz con leche caliente. Él nunca pensó que el dedo pudiera realmente quemársele. Mientras pensaba de esta manera, en Vaikunta, el señor Narayan, estando sentado con la diosa de la fortuna, Lakshmi, comenzó a sonreír jocosamente. Al ver esta sonrisa del señor, todas las diosas de la fortuna que lo atendían se sintieron muy curiosas y le preguntaron al señor Narayan por qué sonreía. El señor, no obstante, no respondió a su curiosidad, sino que en cambio inmediatamente mandó a llamar al brahmana. La aeronave enviada de Vaikunta trajo inmediatamente al brahmana ante la presencia del señor Narayan. Cuando el brahmana estuvo así presente ante el señor y las diosas de la fortuna, el señor explicó toda la historia. El brahmana fue lo suficientemente afortunado para conseguir un lugar eterno en Vaikunta, en la asociación del señor y de sus Lakshmis. Esto indica de qué manera el señor es omnipresente. A pesar de estar situado en un sitio específico de su morada, aunque el señor se encontraba presente en Vaikunta, él también estaba presente en el corazón del brahmana cuando éste meditaba en el proceso de adoración. Así, podemos concluir que las cosas que ofrecen los devotos, aún en su meditación, son aceptadas por el Señor y le ayudan a uno a lograr el resultado deseado. Hare Krishna.